Hey, chicos y chicas, soy Ricardo Laguna y bienvenido a mi canal de YouTube. Pero acabo de escuchar correcto: foreclosures no pueden empezar hasta el 2022 y vamos a tener mortgage de 40 años. Acabo de escuchar esto correcto. Muchísimas gracias muchachos por darme su tiempo para ver este video de YouTube. Y Yo, si ustedes me pueden dar un like. Ayudaría muchísimo para este video para más personas que pueden verlo y aprender de este video. Y si ustedes no se han suscrito a mi canal, por favor, suscríbanse porque tengo planes de tener nuevos episodios cada lunes, miércoles y viernes. Al mismo tiempo, si no se han conectado con mis redes sociales, estas son mis redes sociales. Y ahora que ya dije todo eso, para ser blanco y negro, todas las cosas que estoy hablando en este video son nada más propuestas por ahorita. El Care Sack ahorita se va a acabar este otoño y esa razón es porque todas las personas que entraron en Forbearance, lo más temprano que ellos pudieron haber entrado fue en marzo del 2020. Dejando unas personas que pueden entrar en forbearance hasta por 18 meses. Y eso quiere decir que alrededor de octubre-septiembre es cuando forbearance se va a acabar. Hoy tenemos 2.5 millones de personas que están en forbearance. Eso quiere decir que todos los foreclosures va a ser una de las razones que Estados Unidos va a empezar a verlos. Vamos a hacer matemáticas fáciles. O si esa persona que estuvo en Forbearance por 18 meses y ellos pagan 1.000 dólares al mes, eso quiere decir que ellos deben 18.000 dólares. Ahora, o si los hacen pagar todo en un pago, ¿cuántas personas van a poder hacer eso? Porque acuérdense, Forbearance no es una razón para ustedes que no deben de pagar lo que se debe. Todos los pagos que ellos deben se tiene que pagar para atrás. Ahora, en las buenas noticias, ahorita tenemos 1.7 millones de personas que han terminado su forbearance. Y eso quiero decir que son muy buenas noticias. Buenas noticias. Pero ahora, tal vez ustedes me están preguntando: Ricardo, ¿qué es un forbearance? ¿Qué es eso? Es un CARES Act que todos los dueños de propiedades de casa lo dejan tomar un break para no pagar sus pagos. Y por lo que tengo entendido, estas personas pueden calificar entre 6 meses a 18 meses de tomar un break de sus pagos de mortgage. Pero ahora, CFPB, que viene siendo Consumer Financial Protection Bureau, son las personas que ahorita están presentando estas opciones. Pero al mismo tiempo, ahorita tal vez ustedes me están preguntando, Ricardo, ¿quién es? CFPB. ¿Qué es eso? Ellos son las personas que se encargan de hacer las reglas y regulaciones de bancos. De esa manera, nosotros sabemos todas las reglas que nosotros vamos a poder tener. Para saber todas tus opciones con las tarjetas de crédito, pago de casas, al mismo tiempo, student loans. Y ahorita el CFPB están recomendando de no poder hacer ningún foreclosure hasta después de diciembre 31 del 2021. ¿Y eso quiere decir las personas que tienen pagos de casa no ocupan pagar nada hasta después de septiembre? ¿Eso quiere decir que no vamos a ver ningún foreclosure hasta después de septiembre? Porque yo creo que CFPB, por eso están empujando estas opciones después de diciembre 31 del 2021. Para darle más tiempos a las personas que tienen casas y no se desesperen y tomar la otra opción que vendría siendo un foreclosure. La otra opción que ahorita están ofreciendo es modificar los préstamos de casa. Pero eso es nada más a las personas que tienen COVID-related hardship. Y a ellos no le van a poder subir sus pagos al mes de su casa. Pero eso quiere decir que el préstamo se va a tener que hacer por 40 años. ¿Eso quiere decir que personas van a tener préstamos por 40 años? Ahora, nada más acuérdense de esto. Las únicas personas que pueden calificar va a ser en su propia casa. Pero eso quiere decir que ninguna investment property va a poder calificar. Pero yo creo que eso es terrible porque eso quiere decir estas personas van a tener que pagar muchísimo más en interés por extender ese préstamo. Hasta ahorita con estos récords que tenemos de intereses tan bajos, todavía creo que es una terrible idea. Tengo... Son... Uh... Son muy malas noticias. Porque acabo de leer que normalmente las personas en Estados Unidos, ellos nada más viven en su casa alrededor de 7 a 10 años. Porque ellos quieren comprar una casa nueva, se tienen que mover porque tal vez el trabajo los hace mover a otras ciudades o muchísimas otras razones. Entonces, o si hacen este préstamo por 40 años, los primeros 15 a alrededor de 20 años. La mayoría de tu dinero se va a ir directamente nada más al principal. Y eso quiere decir que muy poquito de ese dinero de tu pago al mes se va a ir directo para ayudar a hacer tu pago menor. Y lo que acabo de aprender, o si es correcto que la mayoría de las personas de Estados Unidos se mueven alrededor de 7 a 10 años, eso quiere decir cuando ellos quieran vender su casa, tal vez ustedes van a tener que sacar dinero de su bolsa. Para poder vender su casa. Porque en realidad ustedes tal vez no van a tener suficiente equity. Y siento como si esta idea de 40 años de préstamo es como una trampa que ustedes ahí se van a mantener atorados y sin ganar dinero. Pero eso es solamente o si es realidad lo que acabo de leer que la mayoría de las personas de Estados Unidos nada más viven en su casa alrededor de 7 a 10 años. Y eso quiere decir que ustedes no van a poder tener suficiente tiempo para ahorrar equity en su casa. Ahora, del otro lado, ¿la idea de 40 años de préstamo es buena? ¿O eso quiere decir que nada más le están poniendo un band-aid a esta cortada? ¿Qué pasa si esta band-aid no está ayudando a esta cortada? Mm, pues yo creo que va a haber más problemas en el futuro. Pero eso nada más son mis ideas. Me encantaría escucharlas de ustedes. Porque tal vez yo lo estoy pensando mal. Y tal vez ustedes tienen mejores ideas de la mía. Porque yo nada más estoy agarrando ideas de lo que estoy leyendo, de lo que están diciendo de la CFPB. Ahora, ¿estas ideas las van a probar? Y si las aprueben, ¿cuándo? Por ahorita nada más están diciendo que no vamos a saber nada hasta después de mayo 11 del 2021. Porque ahorita el CFPB está requiriendo más ideas que las pueden dar hasta mayo 11 del 2021. Para ver si ellos pueden hacer cualquier cambio para aprobar la idea que ellos tienen. Otra vez muchachos, muchísimas gracias por ver este video. Por favor, si ustedes me podrían dar un like o si no se han suscrito, suscríbense al canal. Y o si ustedes tienen cualquier pregunta, mándenme un email. Y por favor, conéctense con mis redes sociales. Oh, sí, también si ustedes pueden compartir este video, lo agradecería muchísimo. Solo hay noticias. ¿Va a pasar un tsunami de foreclosures? Esas son malas noticias.